Egunon, egunon guztioi, ongi etorri, aziera ematen diogu, zazpigarren edizio honi. Ekainan berriro ere ikaz blogak. Ezkerrik asko etorri zareten guztioi, ezkerrik asko guztietan etortzen zareten hoi, eta ezkerrik asko eta ongi etorri ere lehenengo aldiz hurbiltzen zareten guztioi. zarrera labur honetan eskerrak eman nahi dizkiet antolaketa lanetan ibili diren jende orori. Berritz egunen nagusiko aulkulariak, ikas bloggers, berritz egunetako aulkulariak eta baita ere ingenieritza fakultalteari beti fa e lekua izten digutelako. Ezkerrik asko batez ere, zuen esperientzia kontatzera etorri zareten hoi. Zuek gabe jardunaldi hau beste bat izango zan. Zuekin ezberdina da, berezia. Ikusi baduzue programa bete, beteta daukagu, danetarik egingo dugu, itzaldiak egongo dira, Mikel Agerregabiria, Maite Goñi, Gero be bai ikastetxetako eta irakasleen esperientziak eta gero eguerdi aldean e formato berri bati ere lekua izten diogu. Taldelan egingo dugu gogo eta konpartitu bat egiteko. Ohartu bazarete jardunaldiaren gaia, lema, bide berriak. Eta metaforo honek lagundu digu definitzen bizitzen ari garen egoera. Ea guztion artean elkarrekin gai garen eskuntzarako bideberriak eraikitzen. Ibiliko gara purbateztu, ordu nik jende guztiari eskatuko nioke, mesedez denbora, arrespetatzea. Aziko gara Mikel Agerra Gabiriarekin, guztionzako ezaguna. Baina gaur datorkigu, eskuntza zaiaren, zare eskuntza, ekimenaren arduradun bezala. Eta ziur nago guztiok, espero dugula, zer kontatzen duzun, Mikel. Zuretzako itza. Bai, entzuten da, ez da, egunon, guztioi, eta eskerrik asko joan eta... oso hondo eh, Eguindus, eh, sala muy rápidamente porque el tiempo eh, hemos de respetarlo como nos ha dicho John lópez arbendariz eh, director del eh, Berriche 1 en nagusia a ver eh, vamos, a tratar, voy a vamos a tratar de presentar eh, sas kuncha. kuncha es ha sido ya presentado ante las direcciones de los centros públicos y concertados de la comunidad, como el proyecto de educación digital eh, que nace, nace eh, para, a partir del curso 13-14, aunque todavía no tiene el grado de definición de anteriores. Eh, muy rápidamente vamos a... Eh, de alguna forma es, eh, comprende naturalmente los programas anteriores. Eh, desde el premio que en tres oleadas desde el 2000 ha ido dando, eh, ofreciendo dotaciones, eh, hasta el plan que hemos eh, vivido eh, durante los cuatro últimos cursos, escola B.0, muy bien definido, eh, digamos, con una eh, zona de intervención muy intensiva. Eh, esta presentación, eh, con rapidez de tiempo, vamos a hacerlo de acuerdo con estas propuestas de de Simon Sinek, eh, del Círculo Áureo, explicando básicamente el porqué de escucha el cómo y el qué. Eh, ciertamente hoy comenzamos, además en este foro eh, tan querido, porque surge de un grupo de, de edu-profesores, eh, edu-bloggers, eh, eh, como ICAS-bloggers, eh, pero también surge desde la parte institucional de, de los barrichegunes, inicialmente de Vizcaya y en este momento de, del conjunto bajo organizaciones que han sido eh, de zonales y de, en los últimos años desde el berrichegúne en Agusia. Entonces, ¿por qué hace falta cambiar? Y vamos a dar a Maica y Deyac de por qué. Y muy brevemente, aunque no es el objeto de hoy, también no basta el decir el por qué, sino hay que decir el cómo y el qué y también el quién y el cuándo y demás. Eh, tenéis links aquí en todo momento que os llevarían a, a ver todo esto. Las 11 ideas básicas son las siguientes y las vamos a ir desgranando con rapidez. En primer lugar, porque hemos de reinventar la educación. Quizás esto ha regido en todo momento, pero vivimos eh, un tiempo en el que eh, el, la necesidad de reformular la educación es especialmente sentida. Es especialmente sentida porque, y aquí nos lo comentaba alguien, habéis visto lo que ha pasado con sectores como el mundo informativo. Eh, hace apenas cinco años nadie imaginaba que los, las multinacionales que controlaban el mundo de la información iban a sufrir la debacle que han sufrido en un tiempo muy breve. Lo mismo ha pasado con, con el mundo de la prensa, con el mundo de la música digital, está pasando con el mundo de la narrativa, de los e-books y demás, donde no se está haciendo una transición adecuada y se está produciendo auténticamente un, eh, innovaciones que son eh, dramáticas, que son disruptivas y que no permiten, digamos, conducir la ola. Aquí este experto nos dice, si eh, habéis visto el, 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 el cataclismo, el debate, el, digamos, el, eh, el fallo inmenso eh, a nivel mundial que ha sucedido con el negocio de los periódicos, que ha sucedido en el mundo de la prensa, imaginar lo que puede ocurrir en educación. Eh, entonces, hemos de reinventar la educación y se está reinventando la educación. Lo estamos haciendo desde ámbitos muy diferentes y debemos seguir. Aquí tenéis un... En este momento, todas las apuestas van a que la educación debe ser eh, el concepto de Blending Learning, que de alguna manera es un aprendizaje, más que enseñanza está hablando de aprendizaje, y un aprendizaje eh, mezclado, entre mezclado, híbrido, eh, mixto, bimodal web asistido, web webcéntrico, combinado, semipresencial y demás. Eh, también conceptos que enraizan, y luego veremos algo más, con ideas muy novedosas, fijaros con todo el debate todavía perfectamente vigente del currículum europeo, del currículum vasco, etcétera, también ideas tan rompedoras como lo como las del aprendizaje rizomático, tenéis ahí enlaces que lo conducen y lo iremos explicando gradualmente, aunque son ideas que tienen años de vigencia, donde se habla que la verdadera, el verdadero currículum es la comunidad. Lo que nuestro alumnado debe aprender es, aparte de de un desarrollo en ocho competencias básicas, también básicamente es a conocer su propia comunidad. Y esa comunidad que no solamente la más cercana, con la que puede tener un enlace presencial, aunque se viaje cada vez más, sino la comunidad a la que es accesible desde eh, Internet, desde el ciberespacio. Eh, Internet, por, perdón, Internet y todo lo... Eh, ¿Por qué la educación debe ser redefinida desde la irrupción, desde el advenimiento de Internet? Porque Internet cambia para el mundo del aprendizaje, o sea, ofrece dos factores, como lo explica muy bien Jenny Roca, por ejemplo, eh, dos factores que son determinantes. Por un lado, cambia, está cambiando Internet, ha cambiado ya todos los profesogramas en los que van a, a vivir y en los que van a trabajar, en los que van a poder hacer su contribución social, nuestro alumnado. Y además, por si eso fuera poco... Todos, un conductor, un minero, los trabajos que incluso pueden desaparecer en, en, unas, en pocos años, en pocos lustros, han sido cambiados por el advenimiento de Internet, pero es que además la manera de aprender, la manera de relacionarnos, la manera de comunicarnos, ha cambiado de forma decisiva por la llegada de Internet. E Internet eh, en castellano se escribe con C, de conocimiento, de construir, de comunidad, de confianza, de compartir. Hay otras Cs que no nos interesan, que son las que están ahí en negro. Eh, y con A ah, de aprendizaje, de aprendizajes, ya cambia el foco de la educación. La educación está, recobra el protagonismo fundamental, quien siempre ha sido la razón de ser de la educación, que es el alumnado, el profesorado, somos decisivos, eh, los administradores, los servicios de apoyo, etcétera, pero el protagonista por excelencia es el alumnado y por tanto el protagonismo. El, el método, los métodos eh, por excelencia son los de aprendizaje y los de aprendizajes hechos en plural. Aprendizajes multiagente, multifuente, entre iguales, intergeneracionales, ubicuos en todo tiempo y lugar, eh, extendidos en el tiempo, multimetodológicos, absolutamente más personalizados y con las modernas teorías educativas, aunque tienen también años o décadas, en que hemos ido del constructivismo hacia el socioconstructivismo y en este momento estamos hablando del conectivismo, ¿no? con disrupciones, con innovaciones disruptivas que exigen cambios rápidos. Eta euskaraz, ikasi, ikaskuntza, e, eh, e, eh, altzatzen, al e, eh, altzatzen dira. Son ideas, son conceptos eh, que se alzan y que cobra importancia. Y, y también aspectos que están presentes en nuestra vida y sobre todo en la vida de las generaciones más jóvenes como la, gamification, la, la gamificación la duty, o sea lo que han aportado los videojuegos que establecen aspectos que son esenciales no ya en los, en los serious games eh, para el aprendizaje sino el, el reto la identificación del nivel del usuario el poner todas las competencias todos los sentidos todas las capacidades en juego cuando se está eh, ejerciendo este tipo de cuando está este tipo de actividad. La segunda idea, o sea, ¿por qué? Por esto, ¿por qué ha cambiado? Hemos de redefinir la educación. Segundo, hay que hablar de que en este momento, y no es malo, eh, este proyecto, a diferencia de escola, con grandes eh, ventajas, con grandes posibilidades, está en una etapa de proyecto. ¿Por qué? Porque la educación está siempre también en fase beta. Porque el propio Internet, que ha provocado cambios tan sustanciales en lo que es el conjunto de la humanidad también está en… Eh, está, es un, es, eh, son conceptos de una enorme complejidad y no maduros, no perfectamente definidos. Hay que estar siguiéndolos continuamente. Es verdad que después del proyecto, que es pensar lo que es soñarlo conjuntamente, y en realidad lo estamos soñando, igual no bajo un mismo nombre, a partir de ahora procuremos desde lo que es eh, nuestro entorno educativo, quizás para conducir el debate y será la propuesta final… Poner la etiqueta de SAREX PUNCHA, pero tenemos que eh, pensarlo mejor y también hay que posteriormente decirlo a través de planes. Esto eh, va a suceder, acontecerá a principios del curso que viene, en septiembre, que es después de que eh, nos demos un tiempo para ir madurando todo esto, todos, el conjunto de la comunidad, y a través de, de proyectos. Eh, por tanto. Se puede decir que es una evolución, quizás, pero es una evolución en la que siguen coexistiendo equipamientos, siguen coexistiendo presupuestos, etcétera, aunque deben ser reformulados desde premia, año 2000. En realidad, algunos, muchos de los que estáis aquí, tenemos memoria de que hace 30 años, y además algunos estábamos allí, comenzamos lo que fue el proyecto Vizcaya con, con unos equipos que eran Accor BBC, eh, cedidos por Esprit. En el 85 había un plan vasco de informática educativa, etcétera, plan, luego se ha sido proyecto, ahora estamos hablando o o programa como escola perfectamente definido y demás. Aquí también, y no hay mucho tiempo, lamentamos, estamos utilizando simplemente tecnología que es accesible, es tecnología que se ve mal, porque esta es una instalación pensada para el profesorado. Eh, en realidad, estamos utilizando, no vamos a hablar de ninguna marca comercial, porque, porque son válidas para todas ellas, de tecnologías que queremos ponerlas en manos del alumnado. Estamos utilizando una red wifi. Una red wifi y dispositivos, los que estuvieseis en esta red wifi, podríais coger y proyectar aquí por encima de esto, simplemente haciendo así y proyectándolo. No importa el sistema operativo. En realidad no lo vamos a hacer ahora porque estamos compartiendo una red eh, en estos entornos donde hay muchas fotocopiadoras, mucho papel mucha, eh, y sin embargo hay poca conectividad. ¿no? Pero, y por tanto no se ve del todo bien porque en vez de tener la tecnología, ahora que, que a veces acudimos a, al despacho no sé, del director general de GIE o, o de Técnica o de nuestros centros, resulta que decimos, bueno, tenéis una, un sintonizador de televisión. eh, un sintonizador como este, ¿no, como este que cuesta pues, 90 euros o 100 euros, me dice, no, no, aquí tenemos un sistema que ha costado 12.000 euros, tenéis una tele plana cualquiera, cualquiera, Comprada hace años. No, es que esto, tenemos una pantalla que no... no, perdón. Es que tú quieres lo que tienes en el salón de tu casa, exactamente. Queremos tecnología tan accesible que está en los salones de, de cualquier casa que tenga un wifi y que tenga una televisión plana cualquiera. Ni smart TV, ni nada, ni, ni inteligente, ni nada. Todo eso hace posible esto de aquí. Eh, no hay mucho tiempo, pero al hablar de proyectos nuevos, a veces se generan sobreexpectativas. Y hay una curva habitual eh, de, generada por un. Eh, centro de estudios eh, que lo tenéis ahí citado, Gardner, en la que distintas tecnologías sufren habitualmente la siguiente evolución. Voy a tener que ir rápido, eh, porque todo esto lo tenéis, lo vais a tener expuesto a las 10 con todo detalle, no hace falta que toméis nota, a vuestro perfectamente accesible, con muchos links, ahí hay un link, etcétera, ahí está la fuente. A, a menudo se genera primero lo que se puede llamar un pico, eh, una curva de sobreexpectativas, Hay. Eh, hay, perdón, eh, eh, se generan altísimas expectativas y demás. Y después se cae en una cierta curva, se llega a un pico de, de sobreexpectativa máxima y luego se cae en un abismo de desilusión. Va, esto no funciona para tanto, no sirve para tanto. Nos ha pasado con los proyectos digitales que nada de nuevas tecnologías, son viejas tecnologías de hace 30 años. La educación como la conocemos formal tiene 150 años. O sea, hemos estado 30 años... Eh, 30 años con este tipo de tecnologías. Hay una decepción y luego eh, se llega a una, lo que se llama una meseta de, de utilización. Ya la madurez hace que se llegue a una cierta eh, eh, meseta de productividad. Es muy interesante porque hay distintas tecnologías, algunas que caducan antes de completar su propio ciclo y demás. Tercero, de por qué tenemos que hacerlo. Esto debe ser un debate abierto. Esto no es un programa que nos llegue muy bien diseñado desde fuera y que te sumas o no te sumas, lo financias o no te financias. Aquí no sabemos, porque el mundo educativo es así, tenemos que aprender entre todos y aprender de lo que estáis haciendo, porque se están haciendo muchas cosas muy interesantes en el propio, eh, nuestro entorno, en el propio eh, País Vasco, y precisamente gran parte de la jornada va a ser destinada a ello. Y nos sorprendemos, a pesar de a veces estar buscándolo eh, eh, con incidencia, de que hay grandes eh, proyectos para el curso que viene y que no lo conoce el centro, la Icastola, el, eh, el instituto de al lado. Queremos abrir la, el debate, voy rápido porque el tiempo se nos va. Eh, y lo tenéis con detalle y está muy linkado, hay, que, hay mucha información aquí que tenéis que ir viéndola. Estamos ante una innovación disruptiva. Aquí no se pueden hacer pequeños cambios. sostenibles de innovación. No podemos esperar a que se jubile nadie, eh? Algunos ya hemos nos hemos actualizado en la vida a la versión 6.0 y y la verdad es que creemos que hay que seguirse actualizando. La 6.0 en años, ¿no? Eh Eh, no podemos esperar a nadie, no vamos a esperar a nadie y tampoco lo vamos a hacer todos al mismo tiempo. Y cuando se está en la 6.0 ya no se habla de lo que se va a hacer, se habla de lo que estamos haciendo, ¿eh? aunque esté en fase de proyecto. Y además lo estamos haciendo, fijaros... Eh, con esta, de esta doble manera, porque ya no bastan planes institucionales ni gubernamentales ni interinstitucionales. hace falta planes de ciudadanía. Hemos de convencer a las familias para que digan yo no compro más papel para quemarlo esta noche pasada, porque aquí también con la noche de San Juan sabéis que hay dos noches, no según zonas y barrios o la noche siguiente. Queremos, tenemos familias que, que están en contra del wifi y lo respetamos, aunque no sé dónde van a conectar las tabletas y demás, ¿no? pero no tenemos familias que digan, yo no vuelvo a gastar, y es lo que se está gastando, 250 euros por hijo o hija al año. Se gasta esta comunidad que ha invertido en la época de Escuela 2.0 10 millones y medio de euros, que no, todavía no han sido cobrados por el cupo, también hay que decirlo, pero bueno, igual algún día sí. eh gasta esta comunidad en vez de 10 millones y medio gasta 100 millones en papel 100 millones en papel Las familias gastan y el mundo editorial lo sabe. Y el mundo editorial sabe que todo su proceso es digital, sus autores lo elaboran digitalmente, lo maquetan, lo distribuyen maquetalmente y luego llega un modelo de negocio que si eso no se convierte en 5 kilos de papel, nadie paga 150, 200 y más. En papel, papel, que cuando hablamos, ¿no? Un PDF, no, el papel es papel, es ni PDF, porque el PDF se puede marcar, no es PDF enriquecido, no es objetos digitales ni nada por el estilo. Entonces, hay que hacerlo desde la jerarquía... Ya nos llega Maite Goñi, eh, que va a ser más interesante... Su conferencia es sumamente interesante. Y también desde la red Arquía, desde la red. Y ante todo hay que hablar de que Sar Escuncha, Escuncha no es un proyecto digital, porque la, no es un proyecto perdón, tecnológico, es un proyecto de innovación educativa. Es profundamente... Aquí están todas las corrientes eh, eh, pedagógicas presentes. Está... ¿Cómo no eh, Dewey? ¿Cómo no Freire? O sea, estamos hablando de educación. Lástima que no tengamos demasiado tiempo para ello, pero tiene unas bases pedagógicas de todo ello. O sea, nos permite materializar, hacer posible lo que antes era difícil. Fijaros la alfabetización plena, con la imprenta, con la imprentilla, haciendo unas hojas que luego se diseminaban. En este momento lo que es posible hacer en el mundo de la blogosfera, en el mundo de, del ciberespacio. Aquí, eh, en honor también de, del BTEC y demás, lo que estamos hablando no es de TICS, por supuesto, nada, de NTICS, de nuevas, nada, eh, sino que estamos hablando de MIX, de metodologías educativas que se hacen posibles gracias a la realidad tecnológica que nos acompaña. Y hay que hacerlo de un modo eh, colaborativo y demás. Una quinta idea es, todo esto se mueve con paradigmas radicalmente distintos. Y son paradigmas que abarcan al conjunto del quehacer educativo. Primero, el alumnado como centro del sistema, aprendizajes en plural y no enseñanza para que cada uno salga adelante individualmente. Eh, apenas estamos utilizando incluso con redes digitales, con redes sociales, digitales, la parte de comunicación, estamos todavía trabajando más con aspectos de mejora de lo que era la función informativa del, del docente, con nuevos roles, el profesorado definido como community manager, como curador de contenidos, como disjockey que selecciona, algo que no hace el conjunto a día de hoy en, en gran parte del tiempo de nuestro profesorado. Estamos hablando de, un, de una formación a través de MOOCs, a través de coevaluación, a, a través de... de eh, evaluación, estos cursos masivos en los que parte de la propia formación, aquí me mato hoy, eh, parte de la propia formación consiste en evaluar a, con discípulos o con discípulas. Estamos hablando de formas distintas de equipar, ya, ya basta de que la administración me dé, no te da libros de texto, aunque gastamos tres millones y medio en la gestión de libros para quienes no tienen libros, eh, y seguiremos gastándolos. Eh, pero el equipamiento no será in, eh, compartido. Cada uno tendrá que tener el, el equipamiento que quiera utilizar, sus papeles, sus eh, libros en papel, sus papeles en tableta, sus su papeles en smartphone del modo que quiera... Quedan, hay muchos anacronismos que quizás no somos conscientes de verlos, mucho de lo vigesimonónico del siglo XX, pero no válidos ya. Y fijaros, igual aquí sí que vamos a detenernos un poco en alguna diferencia, bueno, detenernos, andamos muy mal de tiempo, cinco minutos. Bueno, estoy con el 5% de la presentación, pero va a quedar ahí. Fijaros, escola 2.0 o premia, diseño definido, esto está más indefinido, esquema único, esto es flexibilidad, modelo uniforme, esto es multiplicidad, fijado por norma, esto todavía va a tener aspectos de voluntariedad, aunque habrá luego requerimientos mínimos, mejora más de aprendizajes, escenario escolar, los netbooks no salían, los ultrabooks no salían del, del centro, esto es aprendizaje ubicuo en todo tiempo y lugar dispositivo único en aquel momento, aunque se dejó de fabricar, y por tanto ya en secundaria ni de ultrabooks, sino netbooks, porque no se fabrican, estos multidispositivos, no en, en una franja de edad, último ciclo de primaria, primera de secundaria, sino todo el alumnado, nada de aula dotada, aprendizaje ubicuo eh, en todo lugar, sitio y lugar. Y estamos hablando de presente, ¿por qué? Pues porque elegimos el restaurante donde vamos a comer porque hay ya wifi, y nuestras escuelas no tienen wifi. Y porque elegimos a veces eh, multitud de temas, eh, sobre, y, y más aún la gente más joven, y sin embargo nuestro entorno es extrañamente opaco. Porque ponemos el prohibido móviles, y el profesorado no paga los móviles. Y eso no puede ser. Y porque están accediendo eh, la población, como veis hay datos muy recientes, porque el mundo ha cambiado, porque ya los peces, estamos en la era post-PC, apenas se fabrican, ni siquiera los portátiles están siendo eh, sustituidos. sin ninguna necesidad en muchos casos, en otros casos en según qué te haré así por tabletas y por smartphones. Y porque ha llegado un momento de decir, señores, empieza la clase, no hagan como hasta ahora que hace parte del alumnado, porque lo hemos visto, yo lo he visto en centros nuestros que es verdad que apagan las clas, apagan los móviles y a veces apagan las mentes cuando suben las escaleras y cuando bajan al patio van encendiendo los móviles y a veces creo que hasta encienden sus cabezas también, porque han entrado en el, siglo, en el túnel del siglo XIX y entonces ya bajan al patio a la realidad. Enciendan sus móviles. Otra idea importante, ¿por qué? Porque tenemos mucha información, porque estamos en la era del big data, de datos masivos y porque para que el profesorado, para que el alumnado, para que las familias digan, yo necesito un dispositivo unipersonal, mis hijas, mis hijos, mis nietos necesita un dispositivo unipersonal. Hace falta tener toda la información que tiene la administración nuestra. Necesitamos, si se si os dijese, se acabó el papel, desarma la fotocopiadora. Tu información te llega a través toda la información de tu alumnado. Si eres eh, consultora, si eres tutora, si eres jefe de estudios, si eres no sé qué, tu información a la que tienes derecho te va a llegar a ti, solo a ti, con seguridades de protección de datos, de esta manera. Tenemos decenas de, de materiales de información. Estas son las aplicaciones que tenemos en este momento en el departamento. Casi ninguna es accesible, son aplicaciones para inspección, para educación especial, para innovación educativa, para. ¿Cuáles de estas accedéis? Ninguna, las que están marcadas con link, el resto no las veis. ¿Y por qué? Pues porque no están diseñadas terminal, de forma terminal. Eh, quizás a algunos no les interesa el tema de conciertos, pero igual sí la gestión de inventario, o igual sí el tema de certificados. ¿Por qué no en este momento que está el endacar diciendo, bueno, va a haber un historial eh, eh, digital de cada paciente? La información médica es tuya. No es de nadie más. ¿Por qué no tenemos una información digital de cada miembro del alumnado, de cada miembro del profesorado, etcétera? La tenemos, la información la tenemos, pero volvemos a pedir estadísticas y es resultado de todo esto. Esto va a cambiar. Tenemos portales. Estos son los que realmente se anuncian a día de hoy. En fin, ahí están. Eh, son válidos cada uno en lo suyo, pero toda, no estamos hablando de de utilizar recursos digitales solo para aprender o para enseñar. Estamos para aprender y para enseñar hace falta tener la información. Una, eh, una madre, un padre, necesita saber hoy qué has hecho en clase, hoy qué ha pasado, hoy no has llegado a tiempo, hoy estás enfermo, eh, vía ya no SMS o vías de comunicación las que sean. Otra idea, bueno, tengo que ir, vamos, voy a acelerar aún más. Primero, queremos, toda esta información tiene que estar muy personalizada, y estamos hablando de competencias, como no puede ser de otra manera, tenemos que definir las competencias digitales de la ciudadanía en general, y por tanto definir las competencias digitales alcanzar por el alumnado en las distintas etapas. Y para eso hay que definir, y lo estamos haciendo, se está haciendo, el isei también está trabajando en ello, los barrichagones, las competencias digitales y no digitales del profesorado y de las asesorías y de los administradores educativos. Y, y si definimos las competencias digitales del profesorado, estaremos definiendo la competencia digital de un centro. El proyecto de Madrid TIC que lleva, tiene seis años de recorrido, 209 centros van a seguir por séptimo y último año en el proyecto, eh, hay que definirlo de esta manera. Hay que definir en los niveles, no sé si leéis bien, de información, comunicación, creación de contenido, seguridad, solución de problemas, niveles distintos para ir alcanzarlos, alcanzándolos. Ahí tenéis alguna de las definiciones, links también, ¿Por qué? También, otra razón de por qué hay que hacerlo, porque vivimos en una era en la que el concepto básico es traiga su propio dispositivo. Ya basta de normalizar, la Administración no, no normaliza libros de texto ni editoriales. Usted traiga el equipamiento que le parezca, que le voy a ofrecer la información de manera que sea accesible para cualquiera que sea su dispositivo. Porque utilizamos varios dispositivos, porque se utilizan según el momento del día, según el entorno. Eh, distintos dispositivos y tenemos que asegurar, por supuesto, que los conceptos de inclusión eh, educativa no se pierdan. Eh, por tanto, y es multiplicidad de dispositivos, pero sobre todo es multiplicidad de metodologías, de formas de sacar provecho a la realidad de lo que ya es posible en este momento. Aquí no hay tiempo para esta, esta gráfica, pero esta gráfica da para, para una conferencia completa, ¿no? Ahí, ahí tenéis, sin embargo, sí que se habla de, de herramientas, de conceptos, unos más gestionados por el mundo docente, otros más por el mundo discente del alumnado. Y detrás de todo ello, de todo ello eh, las teorías educativas del aprendizaje. No hablemos ya de educación. Y por último, vamos, la décima idea, los recursos deben ser híbridos. Lo son ya. Lo que pasa es que, que apenas estamos haciendo. Eh, pre dando eh, presencia a los recursos eh, digitales, menos que comunidades de nuestro entorno, mucho menos que comunidades avanzadas del planeta entero. Fijaros lo que ha pasado con el mundo de las enciclopedias. Hace pocos años todavía todos tenemos la, la enciclopedia LUR, la primera que hubo en Euskera, etc. No tiene sentido enciclopedias en papel. Eh, y los libros digitales tienen ventajas todas sobre el libro en papel, todas. No podemos aquí detenernos demasiado. Primero, es mostrar lo dinámico. Un libro de texto se puede cambiar durante el curso. Eh, un libro de texto no solamente habla de las tres R's del siglo XVIII, del reading, de la lectura, del writing, de la escritura y del de aritmética, eh, de del cálculo, de la aritmética, sino habla de mucho más. Lo uno está regulado, no tiene sentido en el mundo que vivimos de, y está basado en aprendizaje individual y no en colaboración. Los libros digitales, fijaros, tienen, voy a pasar rápidamente porque el tiempo se nos va, no nos damos cuenta de lo que hay detrás de un libro digital. En un libro digital está toda una analítica de resultados. O sea, en este momento, la gente que hace MOOCs en universidades de todo el mundo, eh, no se les pide a ver la evaluación final. El sistema sabe quiénes han sido los mejores aprendices y el sistema da la mejor información a través de MOOCs del mejor profesorado de la universidad, de Harvard, del MIT, de quien sea, gratuitamente, a coste cero, y el provecho lo saca que las empresas dicen, oye, del millón que ha hecho de personas en todo el mundo que ha hecho este curso, ¿quién es el que mejor ha aprendido? Porque esa analítica la tiene el sistema. Y dice, pues es un coreano, es un finlandés, es un eh, guipuzcoano, un vizcaíno. Estamos desaprovechando la información. El portfolio de cada, de cada alumno lo estamos tirando. Mi nieto cuando hace un dibujo, el andereño le dice muy bonito y lo tira a la papelera porque no puede guardar todos los papeles. Esto es lo que no puede ser. Ahora están pidiendo al alumnado, tú qué hacías a los ocho años, cuando tengas 20, y nos lo van a pedir a los más jóvenes. Necesitamos y necesitamos también que, que la industria o evolucione o desaparezca, o sea sustituida por otras eh, foráneas. La alemana que hace, está haciendo una, un el mundo editorial eh, en alemán o el británico, ¿no? Hace falta aquí, lo vamos a ver quizás en este otro esquema, una web semántica que permite buscar, que permita buscar en contenidos procomún, hechos gratuitamente por profesores, por alumnado y demás, y un punto neutro para hacer operaciones tipo, tipo eh, las que se hacen para otro tipo de aplicaciones, en el mundo de pago con editoriales o por profesores, grupos de quien sea, que... Eh, quieren cobrar. Esto está definido. Es decir, se va a poder elegir, eh, yo eh, en mi centro, en mi grupo, homologamos una tableta o no, o no la homologamos, o tenemos distintas, y lo que hacemos es escoger un entorno virtual de aprendizaje, un EVA, que se llama un, eh, un interface que sea común para que al pasar de una materia a otra no cambie el aspecto. Porque las instituciones están tratando de vendernos sus contenidos, que es su patrimonio. sobre todo en Euskera y demás, y también están tratando de vender su plataforma, que son diferentes y que son malas, son todas malas porque no pueden tener la capacidad de inversión que tienen empresas norteamericanas, canadienses y demás. Y hay empresas que dicen para los vascos, para el sistema educativo, por un dólar año alumno te doy un interface que es común. Un interface es un ple, es un entorno personal de aprendizaje que te, lo, te dice yo importo contenidos a través de unos estándares, score, etcétera, de la editorial eh, Melullar, Meluyar, de la editorial eh, Digital Text, de la editorial que sea y los veo de una manera común. Y tengo un sistema de control, de conocimiento de todo ello eh, de forma eh, única, simplificada y demás. ¿Y esto qué significa? Amaitu. Bueno, esto significa una reordenación sistémica, Esto significa aquí, trabajando también con otras comunidades, trabajando con el Ministerio, pues el de mejorar la conectividad de los centros. Eh, estamos en ello. Para mejorar la conectividad no hay que contratar más, hay que quitar filtros, porque tenemos un sistema perimetral de protección que filtra lo mismo a un escolar de infantil primaria que a un profesor eh, de un servicio de apoyo. Eso no tiene sentido. La seguridad debe estar en el dispositivo, no en la red de contenidos, quizás. Hay que reordenar todo esto, hay que reordenar los recursos presupuestarios y humanos, que son importantes, y el tiempo es corto. Y aquí lo dejo en la presentación, quizás no hay tiempo, ahora viene, bien, todo esto son las razones de por qué y cómo se va a hacer. Eh, aquí el cómo, eh, también en, en una especie de decálogo, vamos a pasarlo rapidísimamente, hace falta más comunidad, más conectividad y mejor conectividad, más personalización. Más eficacia. Tenemos que hacer que esto sea más fácil y más barato. En este momento tenéis ofertas, los cines tienen ofertas. ¿Usted cuánto gasta? 250. Pues por 220 tiene una tableta, tiene un seguro antirrobo, tiene un seguro eh, de pérdida y tiene contenido, la mochila digital. Más barato y mejor. Más eficacia, más recursos, eh, más formación, también en redes sociales empecemos a utilizarla, más redes, más escenarios. Más complejidad, pero sabiendo manejar, y más experimentación. El curso 13-14 va a ser un curso de experimentar y de recoger experiencias como las que aquí se van a presentar y nuevas que se van a lanzar que, y más apoyos. Eh, y por último, el qué. Eh, ¿Qué se os pide? Ya termino, perdón perdón por. Eh, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Bueno, bien, eh, todo esto muy bonito, pero yo sé con qué me voy a enfrentar en septiembre. Pues de momento vamos a hacer lo siguiente: vamos a abrir los ojos, a, a leer, a escribir, a publicar, a compartir. Vamos a, siguiendo estrategias de Adel y Castañeda, etcétera, eh, reflexionar, informarnos de todo esto, compartirlo. Y porque todo esto quiénes lo tienen que hacer es la otra pregunta. Lo tenéis que hacer, lo tenemos que hacer los que estamos aquí. Es verdad que sería muy proclive el alumnado y seguramente las familias no todas y no en todo grado y con razón, eh, pero quienes tenemos que hacerlo es con ejemplaridad, somos nosotros quienes estamos en, en, en aulas, quienes estáis en aulas, quienes estamos en servicios de apoyo, en administración y demás. Milla Esquer, eh, gracias a que hay logotipos todavía no definitivos, que son de José Sierra, de Iñaki Murúa, de Yosu Garro, el debate, poner la etiqueta a al escucha y ir ahí, yo termino... Quería hacer esta. Soy muy aficionado a los funing, no sé si recordáis, alguien me habrá visto haciendo un funing. Ahora, aunque es una imagen un poco bélica, que lamento, pero es una imagen que sin embargo es un meme en, en la red, que proviene de, del gran centro de la red, que ahora es China continental. China continental, bueno, parece que ya tiene portaaviones, lanza aviones, y esta imagen de estamos en la rampa de lanzamiento, esto de adelante, es la imagen que queríamos transmitirlo. En griego pone. una cita delfica que es aprender a aprender, pero estamos en el momento de decir adelante, adelante con lo que estáis haciendo. Estamos haciendo se va a hacer mucha formación también en julio, hay determinados centros que van a participar en experiencias innovadoras, otros lo lo van a hacer, hay mutaciones a uso intensivo de tabletas en centros muy diferentes, en marcas distintas, en plataformas distintas. Adelante con el tema. Es que ricasco. Bai. Bueno, Ezkerrik asko Mikel sentitzen dut gaiztoarena egin er, beharra baina egin behar. Bueno, ba aurre